Hola a todos, bienvenidos. Es una dicha poder compartir con ustedes en este día. Mi nombre es Juliana Herrán. Para quienes no me conocen, hago parte del equipo de Brahma Kumaris aquí en Colombia. Y bueno, Brahma Kumaris es una organización internacional. Está en todos los países del mundo, en todas las ciudades principales. Y es una organización internacional sin ánimo de lucro para dar bienestar a las personas y experimentar paz en la mente a través de la meditación Raja Yoga. Y bueno, hoy tenemos la dicha de contar con cuatro panelistas invitados. Todos son personas que practican la meditación y que han llegado a Brahma Kumaris en distintos momentos de sus vidas. Y bueno, a uno de ellos, el primero que les voy a presentar, él es Francisco Saboya. Él es profesor de meditación Raja Yoga desde hace más de 30 años y también es profesor de administración pública para una universidad aquí en Colombia. También contamos con Alicia Cerón, ella es profesora también desde hace más de 30 años, experta en meditación Raja Yoga, profesora y también uno de los brazos derechos de la sede principal de Brahma Kumaris aquí en Colombia. También contamos con la participación de Lucila Carreño, ella es la directora coordinadora de la sede de Brahma Kumaris aquí en Colombia, en la ciudad de Barranquilla. Y bueno, pues es una persona muy experimentada con una trayectoria internacional también en España. Y bueno, hoy nos acompaña también un joven profesional microbiólogo que es Ricardo. Entonces, Ricardo lleva practicando la meditación desde hace más de 8 años y actualmente reside en Londres y es de origen colombiano. Entonces, bueno, una bienvenida para todos. Están cordialmente invitados a que participen en este panel a cada uno. Y bueno, primero que todo vamos a invitar a Francisco a que nos comparta su experiencia. Francisco, bienvenido. Muchas gracias, Juliana. Es un gusto estar con todos ustedes. Es un gusto también estar conectado alrededor de Colombia y alrededor del mundo con Lucila y con Ricardo. Y pues seguramente entre los oyentes, entre los videntes o televidentes, puede haber muchos que estén también fuera del país, fuera de Colombia, de Bogotá, donde estamos originando la señal. Okay. Gracias, Francisco. Súper, súper bienvenidos. Igualmente, Alicia, muy bienvenida. Muchas gracias. Ustedes son un matrimonio, la pareja invitada para que nos comparta su experiencia hoy. Qué alegría que nos estén acompañando. Y bueno, entonces, la primera pregunta para todos, y vamos a comenzar contigo, con Francisco, es que nos cuenten cada uno desde su experiencia. ¿Cómo llegaron a Brahma Kumaris? ¿En qué momento de su vida específicamente llegaron a Brahma Kumaris? ¿Y cómo cambió su vida? Entonces, empezamos por Francisco. Muchas gracias, Juliana. Pues, responder esa pregunta es responder a un momento, realmente un momento muy significativo de lo que pasaba en mi vida por la época de los años 80, finales de los 80, cuando por razones profesionales había dejado yo de trabajar con una entidad muy importante dentro del Estado colombiano, había sido su jefe de personal y ya después de eso, entonces yo me puse a analizar, bueno, ¿qué pasa durante este tiempo? Yo he construido familia, he tenido un desarrollo profesional que llevo en tal punto, en tal medida, he avanzado. Y esas dos cosas, la coyuntura familiar que tenía ya la familia consolidada, conformada, pues felizmente conformada con Alicia y con 3 hijos. Entonces ya en ese momento yo quise, bueno, hacer un replanteamiento. Bueno, ¿yo para dónde voy? ¿Qué pasa con esto si voy a dedicarme al campo del desarrollo de la
ciencia política, de la administración pública, o quiero hacer algo diferente después de las experiencias que había tenido como desarrollo profesional ya por, digamos que más de 8 años, 10 años tal vez de ejercicio profesional. Y luego entonces ya también, ¿para dónde llevo a la familia? Esta familia que en ese momento los hijos tenían entre 8 y un año, o entre aproximadamente. Entonces, era un momento de cuestionamiento. Y pues le pedí a Alicia que yo quería estar solo durante una semana reflexionando, pensando qué era lo que quería hacer. Y ella muy gentilmente me dio esa oportunidad. Y me quedé solamente en casa, pues solamente con nuestra hija mayor. Y en ese momento, claro, la idea mía era ir un poco más adentro a esa proyección de mi vida. Eso fue en una Semana Santa. Durante ese tiempo, pues claro, hay menos actividades. Y al final de la semana yo fui a un lugar a donde habitualmente asistía a hacer meditación y sentí que ya no me llenó esa forma de meditación, como que ya no me satisfacía plenamente. Así que, pues busqué entre varias personas quienes me dieran información sobre algo y algo me llamó la atención. Una persona me dijo dónde podría haber algo que me interesaba y finalmente pues yo tuve la oportunidad de ir allá ese mismo día. Llegué a Brahmakumaris, ya habían terminado todas las actividades y les pedí que si podía entrar a digamos, a meditar o a ver qué era lo que hacían ellos. Y ellos también fueron muy gentiles, me permitieron la entrada. Solamente nos quedamos concentrados en meditar por un instante y yo concentrado en percibir, simplemente percibir qué es lo que siento aquí, qué es lo que hacen aquí. Hice algunas preguntas, pero lo que sentí en el silencio, porque ellos me permitieron entrar, hicimos una meditación, y lo que sentí en el silencio fue algo mucho más profundo de lo que yo había experimentado en meditaciones anteriores, en organizaciones anteriores. Y entonces por esa razón ya les dije, bueno, y esto tiene un conocimiento, un curso, alguna cosa que se vaya a, digamos, a convertir en fundamento de las experiencias. Entonces me dijeron, claro, usted puede asistir acá a unos cursos. Y finalmente comencé yo con un curso que era el curso introductorio. Pero sin embargo, la experiencia fue lo que me significó a mí algo muy especial y que me llenó mucho realmente de poder, de fuerza interna y como que me dio otra dimensión de la vida. Después, cuando comencé el curso, ya me di cuenta de que había una coherencia que yo no había imaginado y eso, claro, también me hizo comenzar a replantear para dónde voy, qué voy a hacer con familia, qué voy a hacer con trabajo. Fue muy, muy significativo eso. Ok, Francisco, muchas gracias. Y bueno, entonces, ya que estás ahí, por favor, Alicia, cuéntanos tu experiencia, porque Francisco nos habló que tuvo que pedir un permiso a ti especial para comenzar su introversión y su autoconocimiento. Cuéntanos tú cómo seguiste o cómo comenzaste esta práctica de la meditación. Bueno, pues yo antes, digamos, en ese momento en que yo estaba dedicada a mi trabajo y al hogar, a consolidación, como dice Francisco, de familia. El trabajo, dos misiones que requerían mucha entrega y mucho corazón, es decir, mi mente y mi corazón estaban en mi trabajo y en mi familia. Ya como dijo Francisco, habíamos consolidado nuestra familia, eran 3 hijos planeados, esperados y bueno, ya con ellos estaba hasta allí en la familia. En el trabajo, pues las cosas están más o menos claras, estaba dentro de una carrera, había que seguir los pasos, avanzar, y bueno, para eso se necesita estudios, se necesita más trabajo, más tiempo, y a eso también había que caminarle, pero pues yo estaba también en un momento muy especial, habíamos hecho ya unos cambios, estaba avanzando en mi carrera, y bueno, el camino estaba trazado.
Con mi familia, pues estaban todavía pequeños, los chicos, como dijo Francisco, estaba el más pequeño, tenía 1 año, la más grandecita tenía 7 años, y en ese rango, pues hay mucha actividad y exige mucha dedicación de parte de uno. Entonces, era la época en que había que inscribirlos a muchas cosas, porque había que darles mucha apertura hacia lo social, hacia lo cultural, hacia lo académico, hacia todo ese aspecto. Entonces, buscábamos la inscripción a la danza, a la pintura, a la música, al deporte, salir con ellos, explorar el campo, conocer sus entornos y muchas relaciones familiares y de amigos de sus edades. Entonces, en ese rol, digamos, en que yo estaba, realmente yo estaba al 100% con eso. Y la parte espiritual, pues no, para mí no era una búsqueda, no estaba en la búsqueda ni nada. Yo estaba sencillamente viviendo esa experiencia de vida familiar, de trabajo, y como ustedes se dan cuenta, el espíritu planeador lo tenía y lo ha tenido siempre Francisco. Entonces, sencillamente, cuando él se encontró con eso tan hermoso que es llegar a Brahma Kumaris y encontrar un conocimiento tan hermoso, tan profundo, tan universal, pues claro, él llegó convertido en una fiesta a la casa a compartirme eso y a compartirnos a la familia, de tal manera que allí empezaron las cosas a cambiar. Entonces, claro, yo decía, bueno, pues hay que empezar a estudiar, hay que aceptar, hay que profundizar, interiorizar, es decir, eso nos llevó a una especie de cambio de rutinas. La biblioteca cambió porque entonces ahora ya los libros iban cediéndole espacio a los libros de Brahma Kumaris, del conocimiento de lo que era la meditación, de libros especiales sobre lo que era la autoobservación, la autovaloración y todo. Y allí, digamos, en ese ejercicio encontramos a una familia consolidada con cambios de rutinas, cambios de alimentación, más lectura, más comentario, más encuentros de familia. Y bueno, yo creo que esa fue la primera fase y encontramos también una nueva familia con la cual empezamos a compartir y hacer nuestro servicio y todos en bloque, toda la familia en bloque. Ok, yo creo que hasta allí está mi primer encuentro. Gracias, Alicia, maravilloso, súper inspirador. Y bueno, vamos a darle un matiz ya desde otro enfoque, no solamente desde la familia, sino también, Lucila, cuéntanos tú, sabemos que, bueno, ya tú misma nos vas a dar tu experiencia, ¿en qué momento llegas a Brahma Kumaris y cómo esto cambió tu vida? Cuéntanos desde tu enfoque, porque tengo entendido que llegaste a Brahma Kumaris ya cuando te habías retirado y estabas en otro país. Cuéntanos un poco más de ese momento especial en tu vida. Bienvenida. Sí. Buenos días. Muchas gracias a todos por su asistencia. Estoy muy feliz de estar aquí compartiendo con ustedes. Mi experiencia comienza porque un día cualquiera me pensioné y dije, voy a irme a vivir a otro país, voy a comenzar una nueva vida. Y casualmente organicé todo para irme, de modo que llegara a España el día de mi cumpleaños. Dije, me bajé del avión y dije, hoy comienza una nueva vida. Y con ese pensamiento empecé a coger mis maletas, bueno. Pero resulta que llegué, ya me instalé y la vida que comencé fue la vida que le pintan a uno cuando se pensiona. Pasear, comer, restaurantes, amigos, y así pasé más o menos un año. Y en España, pues el verano es muy largo, y por allá en octubre, eso fue en mayo, en octubre estaba yo en la playa, por allá a las 9 de la noche, y de pronto me acosté en la arena y miré para el cielo y dije, ¿qué estoy haciendo con mi vida? ¿A qué me vine? ¿A perder el tiempo? ¿A gastar dinero? ¿A vegetar? ¿Qué estoy haciendo? Y me hice unas preguntas tan profundas. Dije, a partir de ahora esto se acabó. Ya no quiero más esta vida. Entonces, así fue que dije ese pensamiento tan contundente.
Y al otro día empecé a buscar, y había una biblioteca cerca del apartamento y yo ni siquiera la había mirado. Entonces pasé por la biblioteca y dije, voy a entrar aquí a la biblioteca y empiezo a leer. Dije, voy a empezar a leer los libros clásicos, voy a leer El Banquete, voy a leer, bueno, empecé a hacer una lista grande. Entonces llegué al escritorio y encontré un periódico como esos ADN. Lo abrí y encontré en una de las páginas, Brahma Kumaris invita a una conferencia. Y yo dije, ¡ah! Y la conferencia era experimentar el amor de Dios. Y yo dije, wow, esto está interesante. Entonces, al mismo dije, bueno, le dije a una amiga que me acompañara y fuimos. Estuve en la conferencia, me gustó. Después en esa conferencia invitaron a una celebración muy especial que era el Día de Reyes, que en Málaga, que vivía en ese momento, es muy especial porque los reyes llegan en barco a la ciudad. Bueno, es una fiesta. Entonces dije, voy a ir a Brahma Kumaris. Y llegué a Brahma Kumaris y estaban meditando y ese ambiente tan bonito y esa energía, esa vibración que había ahí, pues me cautivó tanto que terminé llorando. Pero ese llanto no era de dolor, no era de pesar, era un llanto como si yo fuera una niña huérfana y de pronto mi padre me hubiera encontrado. Y lloraba, y lloraba, y lloraba. Y no me importó que la gente me viera llorar ni nada. Yo estaba ahí en ese proceso como de ese encuentro de mi padre. Me sentí como esa huérfana que la encuentra. Entonces, se prendieron las luces, ya se acabó. Y me dijeron, ¿te pasa algo? Y le dije, no me pasa nada. Y estaba llorando. Le dije, sí, pero estoy muy feliz. Terminé feliz, feliz, llorando. Y entonces ese fue como mi comienzo, eso fue como llegar a la casa, es como mi padre me encontró. Yo en España, en medio de esa vida que tenía de pensionada, de perder el tiempo, pues había leído libros de estos que le ofrecen a uno de cambio personal, de crecimiento, pero no me llenaba. Llegué a Brahma Kumaris, lloré. Me sentí que me había encontrado con mi padre, ni siquiera sabía, porque yo no era una persona que fuera, que buscara la espiritualidad, sino que sentí que me habían encontrado, ni siquiera sabía quién me había encontrado, pero esa fue mi sensación. Y de ahí para adelante entonces seguí yendo a los programas y yo era muy feliz. Y la prioridad de mi vida empezó a ser Brahma Kumaris porque en realidad tenía muchísimo tiempo. Muchísimo tiempo y yo anhelaba ir a las actividades porque era lo que me llenaba y lo que le daba sentido a ese momento de mi vida que había empezado. Y así fue que ofrecieron los cursos y yo empecé los cursos y empecé a trabajar. En esas llegó mi hija, que llegó a hacer una especialización en España, y yo le dije, oye, mire, que yo estoy yendo a esta parte, estoy allí, estoy allí. Y me dijo, ah, sí, yo quiero ir. Y entonces la llevé y volví. Yo lo hice por segunda vez, volvimos a hacer el curso. Después invitaron a un retiro cuando terminamos el curso y ambas iniciamos. Y eso fue muy maravilloso porque mi vida cambió del cielo a la tierra. Y en ese momento, cuando hice el curso, ya dije, yo necesito hacer algo, ¿qué se les ofrece? Pónganme a hacer algo, porque ese espíritu del servicio empezó a despertarse en mí. Y ya la relación con Dios, con el alma suprema, empezó a cuajarse y a solidificarse más. Y desde ese momento empezó una vida que no para, de servicio, de felicidad, de estar bien, de darle sentido a mi vida. Gracias, Lucila, maravilloso, inspirador. Y bueno, pues vamos a verlo ya desde una perspectiva un poco más fresca, también más moderna. Y bueno, Ricardo, cuéntanos, ¿cómo llegaste a Brahma Kumaris? ¿En qué momento de tu vida llegaste? Cuéntanos, ¿qué cambió? ¿Qué te inspiró a querer continuar la práctica de la meditación Raja Yoga en tu vida? Bienvenido. Hola, Juliana, gracias por la invitación. Yo tenía 24 años cuando encontré el centro de meditación en Bogotá, en Cedritos, y
yo había terminado de estudiar microbiología, pero después de terminar y graduarme decidí que yo quería ser cocinero. Y fue entonces que empecé a estudiar otra vez, y en ese entonces empecé a estudiar en el SENA. Y estaba muy contento con la cocina, pero un año después empecé las pasantías y la cocina tiene unas cuestiones de horarios y un trabajo físico que es muy demandante y eventualmente para mí no fue posible continuar y fue algo, digamos, en ese momento un momento de confusión y fue algo que lo que yo había querido ser como que ya sentía que no era para mí. Y lo que había construido antes, como que sentía que lo había dejado de lado. Entonces era como, bueno, ¿y ahora qué? Si no es esto ni lo otro. Entonces, por una parte estaba atravesando esa situación. Y por otra parte, como que la rutina de joven, de, digamos, hacer la rumba, hacer la fiesta el viernes, el sábado y después recuperarse el domingo, empezó a no interesarme más, y más que sentirme aburrido fue como un sentimiento muy profundo. Yo creo que era algo como algo que interiormente me decía que quería algo mucho más elevado en mi vida, algo diferente. Y yo hablaba con mis amigos en ese entonces y les contaba lo que estaba pasando. Y precisamente uno de ellos me dijo, bueno, mi hermana acaba de hacer un curso de meditación y al final es tú pagas lo que quieras. Y entonces fue como una motivación para ir a este curso. Y creo que desde la primera vez que fui, quedé muy interesado porque descubrí, yo solo sabía un poquito de yoga. O sea, como lo que tú ves en las imágenes de la gente haciendo poses. Pero en ese curso descubrí que la meditación era algo a lo que uno se podía dedicar, podía quedar su tiempo, podía cultivarse, y también había como un estudio detrás de ello, como información muy valiosa que yo encontré en ese momento. Y fue entonces cuando sentí que había encontrado lo que estaba buscando, y fue en ese entonces que practico meditación y asisto al curso o a los cursos de Brahma Kumaris. Ricardo, o sea que tú trajiste fiesta espiritual a tu vida. Y al igual que cambiaste una fiesta física por la fiesta espiritual permanente. Sí, tal cual. Al igual que Alicia y Francisco, que también trajeron fiesta y alegría a su casa a través de la meditación. Entonces, bueno, Francisco, sigamos con la siguiente pregunta. Cuéntanos cómo es que la meditación y este estilo de vida espiritual que has aprendido en Brahma Kumaris te ha traído beneficio como padre, como esposo, como amigo. ¿Qué beneficios puntuales nos puedes compartir con respecto a lo que has aprendido también y también en tu familia? ¿Qué cosas has visto que han cambiado y han mejorado? Pues ha habido muchas. Realmente todo sale del primer punto, del punto esencial del conocimiento, y es reconocerse uno como la energía, ya no como la materia. Reconocerse como la energía implica que ya reconozco también que el cuerpo es simplemente el instrumento por medio del cual yo, la energía, actúo. Y cuando ya se reconoce esa nueva dimensión del ser, entonces comienza uno a reconocer qué son los otros también. Y también los reconoce como energía, como almas, como espíritus, como la esencia que dinamiza el cuerpo. Yo no soy garganta ni mano, soy el que mueve a la garganta y a la mano, el que mueve al cerebro. Y en ese caso, entonces, con esa nueva dimensión, claro, pues hay muchísimas cosas que le cambian a uno, la perspectiva es diferente. Y eso me permitió, en el rol de padre, por ejemplo, reconocer que yo no era dueño
de mis hijos, que no era dueño de la familia, sino que simplemente compartía con ellos, pero que cada uno tenía su propio proyecto de vida. Y lo mismo en el campo profesional, por ejemplo, ya vi que lo que es la política, que sería el punto donde más alto se toman las decisiones de la administración pública, como que tiene también otra dimensión, y como que en lo social hay una cantidad de consecuencias que le permiten a uno también reenfocar, comenzar a consultar otros libros, comenzar a consultar otras experiencias, y claro, eso tuvo también una consecuencia para la distribución de mi tiempo, para la proyección de familia, para la proyección personal, y lógicamente tuvo ya después otra serie de resultados. Creo que como punto de partida valdría la pena tomar en cuenta esta. Y dejo que haya más respuestas porque también el tiempo avanza. Bueno, entonces continuemos con Alicia. Cuéntanos desde tu perspectiva como madre, Alicia, ¿qué cosas, qué transformaciones y qué beneficios has observado en tu vida desde que comenzaste este camino espiritual? Pues yo creo que, digamos que la ganancia para la familia ha sido tener esa visión universal de lo que es el Raja Yoga, que eso es lo que se enseña en esta escuela de Brahma Kumaris. Para nuestros hijos fue bonito porque ellos experimentaron este conocimiento a través de muchas actividades lúdicas, del teatro, de la música, del canto, de la pintura, es decir, ellos estuvieron viviendo y nosotros, a diferencia de nosotros, de los adultos, de muchos adultos que tomamos curso, ellos vivieron esto. Entonces, eso es un logro, digamos, ya una experiencia sobre cada aspecto del conocimiento de una manera universal, global y profunda. Entonces, aspectos, por ejemplo, como lo que es la identidad del ser, la identidad del alma, esa verdadera naturaleza del ser, nos ha permitido que ellos y hasta ahora tengamos esa oportunidad de encontrarnos en familia y recrear lo que es la meditación en familia, recrear esa experiencia y ese estado original, y original del ser. Puntos, por ejemplo, como lo de la historia del alma, la historia de la humanidad, el conocimiento de Dios, por ejemplo, lo de la historia de Dios, ¿de dónde venimos? ¿Qué hacemos en este mundo? ¿Cuál es nuestra misión en este mundo? Nos ha servido a todos, desde niños, durante su crecimiento y hasta ahora, cuando ellos también ya están desarrollando sus roles y sus papeles. De tal manera que yo creo que la visión universal del conocimiento, el conocimiento de Dios y una vida coherente que sea única, entre, por ejemplo, los roles de estudiantes, de que han sido ellos trabajadores, hijos de familia, compañeros, amigos, hacer una, convertir esa vida en una coherencia espiritual, es hacer la vida única espiritual, aplicando especialmente unos valores que aquí en familia quisimos siempre inculcarlos, que son el respeto, el amor y la alegría. El respeto porque respetándose uno, conociéndose uno, conoce y respeta al otro y a los demás. El amor, porque hay que dar lo mejor de uno, comprender y colaborar. Y la alegría, porque entonces la vida se convierte en una cosa alegre, feliz y capaces de hacer las cosas donde no hay obstáculo. Eso ha sido para nosotros la ganancia en familia. Y el rol de la madre, sencillamente acompañarlos y estar allí dando lo mejor. Dando lo mejor siempre. O sea, tres regalos maravillosos para toda la familia. Amor, respeto y alegría. Y es evidente. Ah. Es evidente ver esa alegría que se transmite a través de tu cara en este momento. Y bueno, entonces, Lucila, cuéntanos, ¿cuáles han sido los beneficios que ha traído para ti? Específicamente desde que comenzaste la meditación, que tuviste ese cambio de estilo de vida cuando llegaste a España,
Cuéntanos, ¿qué te inspiró después a quererte volver profesora de meditación Raja Yoga? Y más aún, abrir un lugar para practicar la meditación Raja Yoga y enseñar a otros también a que aprendieran a meditar. Muy bien, gracias. La inspiración vino a raíz de unos acontecimientos. Yo estuve viviendo en España más o menos 18 años y en el 2015 yo no trabajaba, vivía de mi pensión. Y yo en España ya era profesora de meditación en los centros de Barcelona, de Madrid, de Alicante, de Zaragoza, porque por todas esas ciudades pasé haciendo servicio con Brahma Kumaris. Entonces, en el 2015, el euro subió, pero así abruptamente, y yo dije, con mi pensión no puedo vivir más en España porque yo no quiero trabajar, porque yo estoy entregada a Brahma Kumaris y esto es lo mío y esto es lo que me reconforta y el servicio de Dios es lo que está como prioridad en mi vida. Así de que no voy a trabajar aquí en España, me voy para Colombia y pues con la pensión vivo. Mi hija vivía en Barranquilla, entonces dije, bueno, la llamé y le dije, le devuelvo. Y me dijo, bueno, mami, está bien. Entonces yo llegué y mientras me instalé, pasaron como 15 días y ya yo dije, esto no, tengo que hacer algo. Me fui a pasear cerca de la casa y había un parque grandísimo que se llama el Parque Sagrado Corazón y miré para la derecha y vi Biblioteca Pública Julio Hollister. Y dije, aquí puedo hacer servicio. Inmediatamente entré a la biblioteca y dije, quiero hablar con la persona que dirige esto. Me dije, sí, un momentico. Hablé con el señor José, que en este momento no me acuerdo el apellido. Y entonces le comenté, le dije, mira, yo practico la meditación Raja Yoga, yo viví en España, yo le conté toda la trayectoria que hacía con Brahma Kumaris y me dijo, ah, pues muy fácil, tráigame una propuesta. Además la gente necesita la espiritualidad porque aquí se habla de filosofía y de muchos otros temas, pero estaría bien la espiritualidad. Y le dije, listo, entonces vine, le conté a mi hija y le dije, mire, entonces nos pusimos y hicimos la propuesta. Y llegamos a la biblioteca al día siguiente, se la entregué y me dijo, bueno, mañana te doy la respuesta. Y otro día me llamó y me dijo, sí, me parece muy bien, pero ¿cómo? No les podemos dar sino un día porque ustedes saben que aquí hacemos actividades todos los días. Yo le dije, sí, con un día es suficiente. Y entonces empezamos haciendo meditación un día a la semana. Pero dije, esto es muy poquito, voy a ofrecer cursos. Entonces ofrecíamos cursos y nos dieron en los cursos un día más. Y bueno, ya entonces eran dos días. Y ya teníamos como tres cursos que habíamos terminado y dijimos, ¿y ahora qué hacemos? Aquí es muy difícil porque ellos tienen más actividades y como para meditar en un espacio como más tranquilo, dije, no se puede. Entonces, con mi hija hablamos, bueno, pues en la casa. Y entonces llegamos a la casa, dijimos, bueno, vamos a comenzar, invitamos a los alumnos a hacer otro curso. El siguiente, transformamos la casa, todos los días hacíamos el trasteo, desocupábamos la sala. Y empezamos así como medio año. Y al medio año dijimos, y ahora los que vienen, ¿qué vamos a hacer? Ya no caben aquí. Entonces pusimos un pensamiento, tenemos que encontrar un sitio. Y salíamos a la calle a pasear, pero el paseo era mirando, mirando, mirando. Y entonces un día encontramos un sitio muy cerca a la biblioteca y nos dejaron entrar a verlo. Era de noche, nos miramos con mi hija, y dijimos, este es, lo estaban vendiendo. Bueno, hicimos los arreglos, en fin, hicimos lo que había que hacer y vinimos y le comentamos a la Alma Suprema, a Baba, mira, este es el proyecto. Si es posible, las cosas se tienen que dar porque hacía, es que fue de un día para otro que lo encontramos y se tomó la decisión. Y las cosas se dieron y afortunadamente ya vamos para 3 años. El centro se abrió y estaba funcionando muy bien. Y ahora con este nuevo estilo, pues estamos haciendo transmisiones desde la casa. Y el mayor logro es que el Alma Suprema, Dios, está como mi compañero, mi amigo, mi profesor, mi madre, mi padre, porque todos los proyectos, todo lo que yo tengo a quien consultarse. Y siempre
me viene el pensamiento de lo que hay que hacer. Entonces, tengo ese compañero constante, permanente, que no me deja ni de día ni de noche. Y estoy feliz, y eso es lo que hacemos aquí entonces con el Centro del Drama Kumaris en Barranquilla. Wow, nos quedó clarísimo. Constancia, determinación, voluntad, objetivo claro. Ya nos diste una ruta perfecta de cómo lograr nuestros sueños, sobre todo con esa fe firme y profunda en Dios, como tú nos acabas de dar tu propia experiencia. Ricardo, cuéntanos, ¿cómo ha sido tu proceso de joven? ¿Cómo has logrado abrir y aprovechar ese campo, ese espacio de voluntariado que te brinda Brahma Kumaris? ¿Y qué oportunidades se te han presentado a ti, especialmente no solamente a nivel profesional, sino en tu desarrollo personal? ¿No te escuchamos? Perdón, ya estaba con el micrófono en silencio. Siento que como joven llegué en la edad precisa, encontré lo que estaba buscando, porque no estaba muy joven como para que la cosa se tomara muy ligeramente, estaba en un proceso crítico de mi vida. Y tampoco estaba, digamos, mucho más allá donde muchas decisiones ya se habían tomado. Creo que fue el momento perfecto para desarrollar y, digamos, dar a mi vida una dirección mucho más especial, ¿no? Con la espiritualidad como la base de todo ello. Siento que, por una parte, sí era algo que deseaba, pero también sucedió como digamos, de alguna manera, una casualidad. Entonces, también me siento muy afortunado que las cosas sucedieron de esa manera. Y he encontrado digamos, una práctica, un lugar, una familia mundial donde los valores del individuo, digamos, entender que cada uno somos seres pacíficos, amorosos, felices, poderosos, capaces, y que no importa lo que esté pasando, eso permanece, eso es de todos nosotros, creo que ha sido lo que más me ha llenado durante estos años. Y como les dije, yo no busqué mucho, pero creo que nunca había imaginar encontrar un lugar donde hacer esto claro para nosotros mismos fuera la esencia del estudio. Y bueno, a través de la meditación y reforzando estos pensamientos también a un nivel mucho más experiencial, no solamente como una cuestión intelectual, ha sido más fácil inculcar estas virtudes y ya para hablar un poquito más del aspecto profesional, lo que me he dado cuenta es que como hacer estas virtudes mías ha generado un nivel de autoestima elevado y profundo en mi vida y también un nivel de autorrespeto. Y en esa medida yo también soy capaz de estimar a los demás. En la medida que yo me aprecio a mí mismo, me respeto a mí mismo, soy capaz de hacer lo mismo con las otras personas a mi alrededor. Y esto, por supuesto, aplica en el ámbito profesional. Entonces, siento que mis relaciones profesionales que empecé a construir también por esa época cuando empecé a meditar, todas han estado rodeadas con ese aprecio por los demás, ese respeto por los demás y por lo que todos somos. O sea, la clave del éxito, el autorrespeto, no solamente para el desarrollo personal, sino esa confianza también de las oportunidades en términos prácticos, y en este caso tu carrera profesional, ¿no? Ahora sabemos que estás en Londres y precisamente estás muy cerca del centro de Brahma Kumaris. ¿Cómo has desarrollado ese servicio o esa oportunidad de voluntariado? ¿Cómo has podido enlazar ambas cosas, tu carrera y tu voluntariado en Brahma Kumaris? Sí, algo muy bonito de Brahma Kumaris es que siempre hay actividades que precisamente son, el motor somos los voluntarios y hay muchos voluntarios en todas las partes. Yo he podido estar en Inglaterra, pero también he podido conocer las actividades en Francia, en Holanda. Entonces, en mi parte las oportunidades han sido afortunadamente muy ricas en cuanto a interactuar con toda esta diversidad
dentro de la espiritualidad como el soporte. Entonces, la oportunidad que yo he tenido es ver cómo conocer personas muy diferentes, con personalidades muy diferentes, pero y aprender de todos ellos, de todas sus maneras de hacer las cosas, y tomar todas esas cosas como mías. Es como que las especialidades de Juliana o las especialidades de Lucila, de Francisco, de Alicia, cuando interactúo con ellos, a través del voluntariado precisamente, es como que se hacen mías. Entonces siento que ese ha sido el regalo más grande del voluntariado, que es poder apreciar las especialidades de otros, las cualidades de otros, y en ese proceso hacerlas mías y disfrutarlas también. Bueno, es evidente que te han funcionado maravillosamente bien y que realmente es una inspiración que a la edad que tienes, pues sientas esa satisfacción y esa transformación. Seguramente que puede ser una gran guía y una gran inspiración para todos los jóvenes que estén cerca de ti. Y ahora a todos los que puedan verte y escucharte en este panel. Y bueno, Francisco, seguimos contigo. Cuéntanos cuál es como ese logro o esa gran realización espiritual que has tenido a lo largo de estos años como profesor y como estudiante en Brahma Kumaris. Bueno, logros hay muchos. Digamos que cuando uno reorienta la dimensión de su vida, es por alguna cosa que le parece muy valiosa. Y lógicamente eso es lo que he tenido también. Y en ese sentido, claro, pues uno de ellos ha sido el equilibrar la vida profesional y familiar con la dimensión espiritual, primero. Y luego, a partir de la dimensión espiritual, del reconocimiento de la identidad auténtica del ser, entonces ya hacer otra serie de perspectivas o de programas, de proyectos. Por otra parte, también dentro ya de lo que es la práctica del Raja Yoga, que es lo que practicamos en Brahma Kumaris como estudio y como experiencia, dentro de este campo también ha habido una cantidad de logros. Lo primero, lo esencial, creo yo, el conocimiento, conocer esa nueva dimensión del ser y todas las consecuencias, porque hay una serie de consecuencias, no solamente en el campo familiar y personal, sino que cuando uno tiene la visión del mundo diferente, entonces, claro, ya observa incluso hechos como el actual de la pandemia. Dice uno, bueno, ¿qué es lo que está pasando? ¿Por qué está pasando? Y entonces, ¿qué rol conviene jugar? Por ejemplo, esos son puntos claves, y lo mismo en muchos otros aspectos en los que uno puede ver también que hay como esa experiencia de que se comprende algo, que se estudia algo, que se estudia conceptualmente, se comprende algo cuando uno lo experimenta, que como que la sola definición teórica, la sola parte conceptual, no alcanza a llenar, sino que la comprobación interna es lo que permite que se comprenda bien lo que teóricamente pudo comprenderse de manera conceptual, como decíamos. Igualmente, pues ya un proceso de transformación que uno se programa en su transformación y lógicamente va logrando objetivos. E igualmente que uno siente que puede jugar un rol de servicio para alguna parte de la humanidad. No solamente para uno y comenzando lógicamente por uno, pero también los que están al lado de uno. Entonces, es probable que algunas de las personas, de la familia, de los amigos, del contexto profesional, hubieran podido reconocer parte de ese cambio, por lo menos, y que les haya servido en la misma forma que comentaba ahora Ricardo, porque cuando uno observa algo que es valioso,
como que también lo integra a su vida. Entonces, son muchos los logros, como digo, en cada campo hay uno y realmente es muy útil para mí y espero que haya sido también útil para quienes han estado conmigo. Bueno, y seguramente que una gran protagonista y una gran aliada para todos esos logros, pues es Alicia. Pero nos gustaría que nos cuentes desde tu perspectiva personal, ¿cuál ha sido tu mayor realización espiritual? Bueno, mi vida, para quienes me conocen, es muy sencilla y muy simple, y ha sido así. De tal manera que no soy una persona de grandes retos, porque tampoco la vida me los ha puesto. De tal manera que mi logro espiritual ha sido ponerle calidad a las cosas sencillas, a las cosas cotidianas, ponerles ese valor espiritual a través de las virtudes, de la práctica y de la experiencia de las cualidades, pero tienen que ser divinas. Entonces, eso ha sido un reto, digamos, un reto espiritual, pero donde uno esté haciendo presencia con las personas que lo rodean a uno, en fin, siempre tiene uno que estar como lleno y colmado, de tal manera que ha sido un camino, digamos, de mantenerme como constantemente completa, constantemente llena, constantemente plena para poder compartir en muchos aspectos. Entonces, pero siempre partiendo de mi vida espiritual, de mi vida cotidiana y de las cosas sencillas y simples que tengo en casa. Entonces, poniéndole calidad a esos asuntos. Y el otro logro, digamos, es tener las relaciones completas con mi Padre Supremo, con el Alma Suprema, porque Él me las ofrece y yo, de acuerdo a mis estados, a mis momentos, a mis circunstancias, también no perderme jamás la mano de Él. Entonces, siempre, siempre estar allí conectada, porque hay momentos de dificultad, hay momentos de dudas, momentos de toma de decisiones, hay momentos de que necesita uno claridad, que necesita, bueno, todo. Es decir, entonces allí he conseguido con Él mi novio, mi esposo, mi hijo, mi amigo, mi compañero, mi madre, mi padre, que me da constantemente todo. Entonces, ese ha sido mi otro logro, mantener las relaciones completas con Él, porque necesito siempre de su compañía, siempre de su apoyo, siempre de su mirada espiritual y de su fortaleza y de su poder. Entonces, ese ha sido el tránsito de esta vida espiritual que ya teníamos un tiempo con este conocimiento y con esta disciplina. Ya que definitivamente quien tiene a Dios lo tiene todo. El cielo y la tierra le pertenecen. Así es. Bueno, muy de la mano con la respuesta que ya nos había dicho Lucila, de que también ha logrado todas las relaciones del corazón con ese ser maravilloso, supremo, llámese Dios, como cada uno lo quiera llamar. Y bueno, Ricardo, seguimos con Lucila. Lucila, profundízanos un poco más sobre ese logro espiritual que ya nos habías comentado anteriormente. Pues, antes de conocer a Brahma Kumaris, una cosa que yo tenía, que me gustaba en las personas que conocía, era saber que eran coherentes. ¿Sí? Me gustaba mucho la coherencia. Una persona coherente, yo empatizaba con ella. Entonces, mi logro espiritual ha sido en muchos niveles, a nivel familiar y a nivel de mi vida cotidiana, porque encontré un guía, encontré un destino, encontré un camino y encontré a dónde tengo que llegar. Y entonces todos los días estoy ahí siguiendo para no perderme. A nivel familiar, mis hijos que vivían en Europa, pues no estuvieron muy contentos cuando se enteraron de que yo estaba haciendo actividades con Brahma Kumaris, pero con el tiempo, como yo iba a sus casas, compartía con mis nietos, con ellos, entonces toda mi familia, mis nietos, mis hijos,
recibieron estas vibraciones, esta nueva energía que yo llevo, y sus familias, cada uno, no son de Brahma Kumaris, pero tienen toda la esencia de la espiritualidad integrada en sus vidas, los valores, el hecho de tener una vida sencilla, de no vivir de forma suntuosa, sino con lo necesario, de gastar solamente lo que necesitan, de no desperdiciar nada. Porque eso fue lo que yo aprendí, una vida sencilla, hacer el mejor uso de los recursos, tanto económicos como todo lo que la vida me da, hacer el mejor uso y no desperdiciar nada. Eso lo llamamos usar las cosas de forma digna. ¿Sí? Todos los recursos los uso de forma digna y eso, sin trabajar más, eso me da toda la riqueza que yo necesito. No me falta nada. No me falta el dinero, no me falta el tiempo, no me falta nada, porque todo, como lo uso de forma digna, siempre tengo reservas, siempre tengo de dónde. Y como lo dije anteriormente, el hecho de saber que soy un alma y de que no soy el cuerpo y de que todo lo que yo hago es espiritual y que esa espiritualidad permea toda mi vida, es lo más maravilloso porque no tengo dos vidas, tengo una sola vida que viene desde lo espiritual y se irradia a todo lo físico, a mi alrededor. Entonces, ese ha sido mi mayor logro y tener a Dios presente en mi vida. Yo no tomo ninguna decisión hasta que no le consulto y seguramente me viene el pensamiento y las decisiones se toman y siempre salen bien. Y como una anécdota, estaba una vez por allá en Europa, estábamos hablando de viajes. Entonces, como yo voy a la India, entonces yo dije, no, que yo he estado en tal parte y en tal parte, en retiros, y me dijeron, oiga, pero usted viaja mucho, usted es muy rica. Y le dije, pues, digamos que sí, porque es que cada vez los deseos se me han reducido. Entonces, los recursos que yo tengo los utilizo para lo básico y mis deseos más elevados. Y siempre tengo el dinero. Y no gano más ni trabajo más. Siempre con el mismo ingreso puedo hacer lo que quiero porque todo lo uso de forma simple y de forma digna y no desperdicio. O sea, en pocas palabras, menos gasto, mayor esplendor. ¿Sí? Exactamente. El método para la prosperidad y el éxito interior y exterior. Ricardo, cuéntanos tú, ¿cuál ha sido tu mayor logro espiritual hasta hoy? Porque seguramente vendrán más, pero cuéntanos el que realmente más ha sido significativo en tu vida. Muy similar a las experiencias que he compartido y pienso que tener una experiencia de Dios más allá de todo lo que había escuchado antes, como simplemente escuchado y de pronto tener una experiencia de sentirme cercano a Dios, de sentir que Dios se preocupa por mí, por mi bienestar, porque el alma precisamente esté bien, no tanto como lo que sucede alrededor mío o el estudio o el trabajo, sino más bien por el ser mismo. Y siento, es algo que se puede sentir, ¿sabes? Cuando alguien te quiere mucho más allá de por lo que eres, por lo que tienes, sino más allá, es ese amor por lo que realmente eres, que es el espíritu, no lo que aparenta ser. Y creo que ese sentimiento ha sido el logro más grande que he tenido en estos años y que me ha acompañado, que me ha también sostenido, y saber que es algo que no termina, que está desde el principio, que continúa y que seguramente va a estar ahí hasta el final. Bueno, y que permanezca constantemente, todo el tiempo, te mantengas realmente con esa dicha, ese entusiasmo, ese fervor, esa alegría. Y bueno, vamos a aprovechar ya que hemos avanzado más con esas realizaciones espirituales y abrimos este espacio por unos minutos para quienes están conectados que hagan sus preguntas en el chat.
Y bueno, aquí hay una pregunta y la vamos a hacer para Francisco y Alicia y dice, ¿qué dificultades se les ha presentado con la familia al tomar este estilo de vida espiritual? Digamos que no tanto a nivel de su familia interna, sino la familia extendida o las personas conocidas y cercanas. ¿Qué retos han tenido que afrontar o superar? Bueno, dificultades, digamos, insalvables no ha habido. Dificultades en la vida normal, claro, siempre las ha habido, pero a partir de la comunicación, en lo que son dificultades ya conjuntas como familia, a partir de la comunicación, pues se han podido dialogar y se ha podido sacar decisiones sin ningún problema. Quizás cuando en un comienzo alguien tenía una comprensión de un tema y el otro no lo había visto así, pues claro, discutíamos, dialogábamos y simplemente a partir del diálogo ya se podía como sacar una conclusión, un comportamiento, una decisión conjunta, ¿sí? Que ayudaba mucho a superar el problema que hubiéramos visto inicialmente. Pero, pues, tanto como familia como en lo individual, creo que ha habido enriquecimiento y ha habido diálogo y por esa razón ha habido también las consecuencias positivas. Pero claro, como no es solamente mi perspectiva, yo dejaría que también Alicia comente algo sobre eso. Adelante. Gracias. Pues sí, más son los logros, ¿no? Los logros gracias a esa coherencia familiar que siempre ha habido, a esa comunicación franca y abierta, a esa visión espiritual que le hemos puesto en nuestras vidas, tanto como pareja, como familia unida. Y bueno, de pronto, digamos, sin ser la tragedia, pero la dificultad de pronto para nuestros hijos ha sido como la dificultad en el sentido de no poder avanzar con las disciplinas, ¿no? Porque pues ellos estuvieron un buen tiempo con nosotros mientras los llevábamos de la mano, mientras no había el compromiso tanto de lo académico y todo, pero digamos, la esencia está allí y bueno, uno tiene como esa esperanza y esa puerta abierta de que ellos algún día podrán dedicarse también como nosotros a la disciplina espiritual propiamente, pero sus virtudes, sus valores, su responsabilidad, su compromiso con todo lo que es el yang y el conocimiento están allí presentes. Entonces, dificultades en sí no habría. Habría más bien como la esperanza de un retomar más completo para la vida de ellos, ¿no? Pero han sido cosas buenas. La realidad es esa. Gracias. Y la siguiente pregunta ya es un poco más general, pero por cuestiones de tiempo solamente uno de los cuatro quien quiera responderla. Alguien está haciendo una pregunta sobre la identidad espiritual para encaminar esa experiencia de conciencia de alma, ya quienes han tomado el curso de meditación. Y alguien pregunta, ¿cuál es la diferencia entre el yo del ego, la conciencia física, y el yo del alma, que es la conciencia espiritual de esos seres de luz que somos? Si alguien puede dar una explicación un poco más profunda y precisa a la pregunta. ¿Quién quiere? Bueno, yo daría una pequeña respuesta. El yo del ego es relacionado con la conciencia del cuerpo, con cuando yo me identifico con los roles, con las relaciones, con las responsabilidades, con todo lo externo. Y por eso se acuñó una frase que dice, y usted no sabe quién soy yo, ¿sí? Porque nos identificamos con las posesiones, con la posición, con las personas. Y el yo de la conciencia del alma es desapegarse de todo eso físico, de todo eso que parece ser pero que no es, y expresar lo que yo realmente soy. Y cuando yo estoy en la conciencia del alma, yo naturalmente empiezo a sacar esa belleza interna
Y la primera belleza que sale es la paz, la tranquilidad, la serenidad. Entonces, ahí está la diferencia. Y te vuelves un observador de todo lo que pasa en el exterior y no te confundes. Y sabes quién eres. Y desde adentro tú puedes manejar tu mundo exterior, que era lo que nos pasaba al contrario. Del exterior nos venía todo y llegaba adentro. Y por eso el yo del ego reinaba. Y ahora en la que reina es el alma, esa cualidad, esa energía, esa luz, ese ser que es el amo de los órganos, de los sentidos, del cuerpo y de todo lo que usa a nivel físico. Eso sería lo que yo podría decir. De pronto mis compañeros completan algo más. Bueno, no sé si quieren comenzar o complementar algo más, o si no, podemos continuar con la siguiente pregunta. Esperamos que haya quedado respondida hasta acá. No sé si Ricardo, Francisco o Alicia quieren completar algo más. Ok, bueno, entonces la siguiente pregunta es para Ricardo. Ricardo, alguien está preguntando cómo fuiste manejando el hecho de dejar atrás una vida distinta que estaba como una huella desde pequeño y cómo poco a poco fuiste pasando de una vida a otra sin querer volver a esos hábitos anteriores. Gracias por la pregunta. El público. Pilar es una amiga que yo conozco. Yo pienso que teniendo en cuenta el aspecto de antes y el aspecto hacia el futuro, siento que una virtud que me ha permitido ha sido la gratitud por las cosas que he tenido desde pequeño, las cosas valiosas que mis papás me enseñaron, que viví con mi familia, momentos juntos. Y siempre he apreciado mucho eso y eso ha estado siempre conmigo. Entonces, siempre lo he mirado de una manera muy positiva y no siento que haya dejado algo atrás en ese aspecto. Sin embargo, en el camino de la vida, digamos hasta antes de descubrir la meditación, habían también otros muchos hábitos que me hacían sentir infeliz y que precisamente era algo que estaba buscando cambiar, porque precisamente lo que ese desinterés que sentí en algún momento era porque descubrí que era algo que no me llenaba. Entonces, en el momento cuando descubrí la meditación, las cosas empezaron a presentar como una decisión, como, bueno, ¿quieres lo viejo? ¿Quieres aquello que te hace infeliz, por decirlo de una manera, que a pesar de creer que estás logrando algo, te sientes vacío después de todo? ¿O quieres esta nueva experiencia que incluso con mucha sencillez estás alegre, estás feliz? Entonces la decisión fue clara para mí y la curiosidad me llevó a seguir explorando cómo este estudio, la meditación, la espiritualidad traía esta nueva energía a mi vida. Y fue entonces como la transición no ha ocurrido, ¿sabes? Como guardar lo bueno de lo anterior, verse en el momento presente y saber qué es lo que se quiere y encaminarse en eso que precisamente trae beneficio al ser, que para mí era muy claro que era algo que me hacía muy feliz y traía muchas cualidades a mi vida, tener una vida de calidad también. Pues sí fue claro lo que... Bueno, sí, creo que sí ha sido muy claro para quien hizo la pregunta. Y bueno, ya vamos a terminar con esta última pregunta. Y dice alguien, ¿en algún momento se han sentido que desean salir de este estilo de vida? Pues teniendo en cuenta de que son vegetarianos o específicamente, cuál para complementar la pregunta, ¿no? Tal vez la intención es esa, ¿no? Desde que, dice, si han sentido cambiar este estilo de vida, si han tenido ese pensamiento. ¿Quién quiere responder? Francisco, Lucila, Alicia, Ricardo. Yo puedo decir que
En ese momento no, quiero decir, al principio sí hay un, al principio cuando, cuando las experiencias no son lo suficientemente fuertes para que tú digas, sí, esto es algo que me llene, me hace sentir bien. Pienso que puedes todavía estar en un punto donde, bueno, todavía no sé si es lo mío, pero a medida que uno avanza y uno se da la oportunidad de ir hacia adelante y saber que hay, sí, como esas las virtudes de felicidad, de alegría, pienso que a medida que eso se hace más fuerte, el deseo de querer hacer otra cosa se desaparece. Entonces, en estos momentos yo no siento que quiera cambiar mi estilo de vida y por el contrario, yo les conté que estudié cocina y hoy en día me encanta estudiar sobre vegetarianismo, la nutrición vegetariana, descubrir nuevos ingredientes en los lugares que visito. Entonces, también ha sido un viaje muy, muy rico y de muchas aventuras gastronómicas para mí. Entonces, no, por un momento siento que quiera cambiar de estilo de vida. Lucila, ¿quieres agregar algo más? Francisco o Alicia, sí, yo, la también, pregunta. Yo también, dado que entré después de pensionada, encontré esta nueva vivencia y esta belleza de vida, personalmente yo no doy ni un paso atrás. Yo, esto fue lo que elegí, me hace muy feliz y esto, sin saberlo, era la vida que yo estaba buscando siempre, esta vida que estoy llevando. Y el vegetarianismo pues es el complemento, porque sabemos nosotros que por principio, no por moda, sino por principio somos no violentos. Y entonces por ese principio de la no violencia, pues yo acogí inmediatamente la comida vegetariana porque entendí el principio de la no violencia. Entonces yo estoy muy feliz y pienso que esto que yo sé, que estoy aprendiendo, que estoy compartiendo con todo el mundo, tiene un sentido y un propósito, y es que todos cada vez sean más felices, más tranquilos, más saludables, y que de un modo u otro conozcan y se relacionen con la energía divina, que eso es lo más maravilloso que le ha podido pasar, el regalo más bello que encontré después de pensionar. Francisco, Alicia, uno de los dos, ¿que sí quiere agregar algo? Sí, sí. Yo diría que todo este conocimiento nuevo, este conocimiento diferente que nosotros hemos asimilado en nuestras vidas, estas experiencias que son únicas, nos hacen también diferentes y nos permiten hacer servicio a los demás. Porque hay muchas cosas para compartir, porque estas cosas nuevas no están afuera, estas cosas diferentes no las saben, no las conoce mucha gente. Entonces, uno también puede llevar novedad, también puede llevar cosas diferentes y nuevas para practicar, para charlar, para compartir, para experimentar. Y desde una simple receta se vuelve, de cocina, se vuelve un elemento de servicio. Entonces, nosotros no pensamos devolvernos tampoco, llevamos en este camino antes más afianzados y buscamos que la gente que está a nuestro alrededor, nuestra familia, los nietos que están creciendo, también sigan ese camino, digamos el camino de la espiritualidad, nuestros amigos, en fin, es decir, ese es nuestro campo de servicio realmente. Entonces, para terminar, Francisco, ¿qué te parece si nos ayudas a todos a experimentar y a degustar un poco de esa frescura y esa paz en la mente? Bueno, con mucho gusto, pues creo que ya a partir de lo que hemos compartido hay elementos suficientes como para volver a lo que somos, primero que todo. Y para eso, pues donde estemos, podemos dejar en calma el cuerpo, un poco suelto los músculos, y concentrar nuestra atención en lo que somos. Cada uno de nosotros es una energía viva, consciente. La energía que mueve a la materia. Y esta energía que somos, esta energía con la cual dirigimos al cuerpo,
se siente bien, cada uno de nosotros se siente bien, cuando está en su estado natural de paz, de armonía, de calma, de lucidez. En este estado de paz, de lucidez mental, vienen también experiencias de liviandad, de libertad, y vienen experiencias de plenitud que nos hacen sentir a plenitud el bienestar interno y externo. Yo soy eso, soy la energía consciente, limpia originalmente. Y si algo se me ha impregnado, si alguna tensión se me ha quedado más tiempo del que hubiera querido yo, al ejercer mi estado de paz, simplemente voy recuperando mi estado natural. Y también puedo ir a la fuente de paz con mis pensamientos, voy a la fuente de paz, a Dios, el alma suprema, el ser que siempre está en el máximo nivel de armonía, de sabiduría, de fortaleza y de paz absoluta. Y de esta fuente suprema siento que puedo absorber y absorbo. Me recargo, me renuevo y siento que voy llegando a estados mucho mejores a los que estaba reconociendo o que estaba experimentando antes. Por un instante me mantengo en este estado sublime, de fortaleza interna, de armonía, de plenitud, y siento esa unidad con la naturaleza de la fuente suprema que es mi Padre. En la experiencia de la paz, de la armonía y de la fortaleza del poder interno, es cuando me siento más cerca de mi Padre. Dios, el alma suprema. Podría quedarme mucho tiempo en este estado y puedo repetirlo en diferentes momentos del día y de mi vida, porque al hacerlo siento que me recarga la nueva energía desde dentro y que desde dentro puedo yo también darla al mundo. Y con esta certeza, ahora, poco a poco voy regresando mi atención hacia el lugar donde me encuentro, con la seguridad de que puedo reiterar esta experiencia y volver a la plenitud y a lo ilimitado que en esencia soy. Om Shanti. Bueno, muchas gracias, Francisco. Muchas gracias a todos los que se conectaron, a cada uno. Y les deseamos una feliz semana. Los invitamos a que aprendan a meditar y se conecten en toda nuestra programación online. Pueden consultar nuestra página web en www.bkcolombia.org. Así que a cada uno de ustedes, muchas gracias, Alicia, Francisco. Gracias. Gracias a todos, gracias. Hasta luego, gracias. Buen día para todos, gracias por la asistencia, gracias. Buen día para todos, muchísimas gracias por acompañarnos. Muy buena compañía y muy buenas experiencias.